inconsciente y se le da el Día de la Policía Nacional del Perú, una institución creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Asimismo, dicho evento empezó con una misa que dio, siendo partícipes autoridades representantes de nuestra región. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. A todos ustedes, señores miembros de la Policía Nacional, les deseo la gracia y la bendición del Señor. Que Él sea constantemente en la vida de cada uno de ustedes y de toda la institución, la luz que ilumina su tarea y en su vida privada y familiar. Que los proteja. Posteriormente, las autoridades usaron el pabellón nacional y la bandera de nuestra región. Parte del gobierno regional de Puno. Señoras y señores, de esta manera se está haciendo el reconocimiento al personal policial de la región policial de Puno que han efectuado intervenciones meritorias que superan. Destacar que estos efectivos policiales han hecho la captura del exalcalde de Juliaca, David Mamani Paricoagua, que se encontraba prófugo de la justicia. La captura de la organización delictiva Malditos de la Costanera. La captura de requisitoriados Luis Alberto Yucra Chupa, exgerente municipal de Asandro, y Jorge Raúl Valdiglesias Gara, ex proveedor de la municipalidad provincial en Cusco. También les puedo ofrecer un mejor servicio a la sociedad. Con motivo de las unificaciones de las fuerzas policiales, de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana pasaron a denominarse Policía Nacional del Perú. Luego de la creación de la Policía Nacional del Perú, se designa a Santa Rosa de Lima, por decreto supremo número 0027-89, publicado el 18 de septiembre de 1989, como su patrona. En 1995, Santa Rosa de Lima fue condecorada con la Orden al Mérito de la Policía Nacional del Perú, en el grado de Gran Cruz, otorgándose el día de más la banda honorífica de generala de la Policía Nacional, en su condición de patrona del instituto. En el calendario anual de festividades institucionales de la Policía Nacional del Perú, se designó al 30 de agosto de cada año como Día de Santa Rosa de Lima y de la Virtud Policial, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo número 0027 y la Resolución Directoral 35-5092 del 6 de agosto de 1992. Hoy la Policía Nacional del Perú es una fuerza policial moderna, eficiente en cuanto a la realización de las operaciones policiales, experimentada y más de 28 años de guerra contra insurgente y en el combate contra el tráfico ilícito de drogas, con más de 140.000 efectivos. Es una de las mayores de Latinoamérica. Cuenta con importantes unidades terrestres, aéreas y acuáticas, así como las fuerzas especiales y el comando paracaidista, como los hinchis de la antigua 48 Comandancia de la Guardia Civil del Perú, presentes en todo el territorio
peruano. Señoras y señores, tributemos fuerte las palmas para este personal de esta Policía Nacional, integrantes de la Región Policial de Puno. Hoy celebramos el 28 aniversario de la Policía Nacional del Perú. Acontecimiento especial que a nombre de los numerosos policías y personal civil que labora en el ámbito de la Región Policial Puno, expreso mi fraterno saludo a las autoridades políticas, civiles, militares, eclesiásticas y a la digna concurrencia a esta magnífica ceremonia institucional. Este nuevo aniversario nos anima y obliga a perpetuar nuestra labor que permita proteger mejor a la población puneña, con un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y las instituciones públicas y privadas para lograr un mejor destino en esta noble e histórica tierra que marcó el pasado y presente histórico de nuestra patria. La Policía Nacional del Perú se desenvuelve actualmente en un ambiente agitado por la violencia por diferentes causas, habiendo redoblado esfuerzo para velar por la seguridad interna, en cuyo accionar perdieron la vida numerosos policías, a quienes le rindo un fervoroso homenaje, también a sus deudos y a su familia, porque ellos derramaron su sangre por la paz y la tranquilidad ciudadana. Señores, la Policía Nacional en Puno cumple con la misión y las directivas emanadas del sector interior y del comando institucional, en forma infatigable, la que se manifiesta en el orden moral, disciplina institucional, en la lucha contra la delincuencia. También la Policía Nacional desarrolla acciones de protección social en beneficio de la comunidad, organizando comités de seguridad ciudadana a nivel regional, juntas vecinales y policía escolar. Apoya al programa Colibrí a los niños y ancianos en abandono moral y material, atención a mujeres maltratadas, así como a las instituciones públicas y privadas. Permítame en este aniversario hacer un pequeño balance de la labor que viene cumpliendo la Policía Nacional en esta región. En el orden y disciplina institucional, en el presente año se ha estimulado el buen comportamiento de miembros policiales y también se ha sancionado a quienes denigraron la profesión de policía por diversos actos de conducta disfuncional. Esto con fines de moralización y con el compromiso de cero corrupción. En la lucha contra el patrimonio fiscal, el Estado se ve afectado a nivel regional en forma permanente en lo económico, para lo cual se trabaja con planes y operaciones con nuestras instituciones destinados a este fin, habiendo realizado 575 operativos para combatir el delito de contrabando y otros conexos, modalidades delictivas e incautado mercadería de procedencia extranjera en forma significativa, que asciende a un monto de 37.692.000 soles. Asimismo, 84 vehículos mayores incautados. En la lucha con el tráfico ilícito de drogas, se han efectuado 585 operativos para combatir el tráfico de drogas. También
se ha logrado la captura de bandas organizadas que se desplazaban por el departamento de Puno, teniendo los siguientes resultados: el comiso de más de 10 toneladas de hoja de coca, asimismo 254 kilos de pasta básica de cocaína y 174 kilos de clorhidrato de cocaína, y finalmente, 30 días atrás, la incautación de 19 camiones tráiler, quienes trasladaban 97 toneladas de carbón antracita contaminados con clorhidrato de cocaína, cuyo trabajo se encuentre en pleno desarrollo por las unidades especializadas. En el comiso de insumos químicos tenemos 4.575 galones de kerosene, 24 kilos de cal, 20 kilos de ácido clorhídrico, la destrucción de dos laboratorios para PVC. Asimismo, en esa lucha de tráfico tenemos 16 vehículos incautados y 85 personas detenidas. En el lavado de activos tenemos trabajos por un monto de 939 mil soles. También 348 mil dólares americanos, 22.550 pesos bolivianos, manteniendo en esta lucha un récord en la incautación de drogas y de lucha contra el narcotráfico. En la lucha contra la delincuencia común y organizado, en el presente año se ha puesto énfasis en la política de seguridad ciudadana, responsabilidad que compartimos con las autoridades políticas, civiles, militares e instituciones públicas y privadas, incidiendo principalmente en acciones preventivas. Se ha efectuado 16.235 operativos de patrullaje a pie y motorizado, permitiendo el esclarecimiento de muchos actos delictivos. En esta lucha tenemos la recuperación de 123 vehículos. Asimismo, la captura de 112 bandas desarticuladas en lo que va del año. También la captura de 1.379 personas requisitoriadas por la justicia. Incluso mencionó que se incautó pirotécnicos y los demás en una gran cantidad. Además, refirió que la policía debe seguir trabajando para combatir la inseguridad ciudadana. En material explosivo incautado, tenemos 6.980 cartuchos de dinamita, 299 unidades de fulminante mecánicos, 4.478 metros de mecha lenta, asimismo 3.834 kilos de ANFO. Además, en dicho evento se realizó el desfile conmemorativo a la Policía Nacional de Perú. Porque aquí ellos se están aunando. Estos 28 años de creación de nuestra Policía Nacional. Una de las instituciones también emblemáticas de nuestra ciudad de Puno. Se hace presente la institución educativa La Merced de nuestra ciudad de Puno. La institución educativa La Merced de nuestra ciudad de Puno. Aquí están estos jóvenes estudiantes, aquí está la promesa, aquí están los futuros profesionales de nuestra patria. Porque educar en valores es algo que los profesionales de la enseñanza han hecho siempre. Y así nunca podrán dejar de hacer. Toda
acción educativa es ya una actividad cargada de valor. Lleva implícitos unos valores que ningún profesor o docente debe de olvidar. Asimismo, se limita a realizar una labor de transmisión de los conocimientos que corresponde a una especialidad. Nunca se puede solo enseñar, se educa siempre. La educación como parte permanente tiene en la actualidad una mayor y un mayor significado y reconocimiento de los que han tenido siempre la transformación tecnológica, económica y científica. Señoras y señores, le ponemos fuertes palmas para el Colegio Nacional San Carlos de nuestra ciudad de Puno. Agradecerles también por su participación en estos 28 años de creación de nuestra Policía Nacional del Perú. Haciendo su ingreso en la pista de desfile. La institución educativa del nivel secundario, el Colegio Independencia, con su uniforme característico, el uniforme khaki y la corbata de color rojo, haciendo también su saludo a nuestras autoridades que el día de hoy están con nosotros. Agradecer la presencia del doctor Juan Luque Mamani, gobernador regional, de la doctora Perpetua Ataca de Sotomayor, prefecta regional, del doctor Hernán Laimejete, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno. Agradecer también la presencia de la doctora Judith Mercedes Contreras Vargas, presidenta de la Junta de Fiscales del Ministerio Público. Señoras y señores, haciendo también su ingreso en la pista de desfile, la institución educativa particular Mariano Santos Mateo fue creada el 31 de enero del año 2012 con resolución electoral número 0102 de la Dirección Regional de Educación, a iniciativa de los promotores del técnico de la Policía Nacional y de la Policía Nacional del Perú, luciendo en una frente su emblema de honor, emblema sagrado que heroicamente defiende el cumplimiento de la patria. Llevan en su pecho, en cada latido de su corazón, nobles sentimientos que orgullosos marchan. Presente las unidades de la Policía Nacional. Más aún en un país como el nuestro. Por ello, hoy es un día muy importante en el Perú.